Rafael Nadal ja va deixar clar l'especial golèmica de dijous que ser el banderer d'Espanya als Jocs Olímpics de Londres seria un somni i un honor. Pel Comitè Olímpic Espanyol és un dels preferits, però la normativa actual no juga a favor del manacorí. Hay una normativa que tiene el Comité Olímpico Español, que es que el abanderado es aquel que tenga más oros olímpicos, si hay empate más plata, si hay empate más bronce, si no más participaciones. Rafa está en el grupo de los elegidos, y sería un grandísimo representante para España, pero hay que esperar a que esté a que llegue el último momento. Yo creo que todos seríamos felices si Rafa es el abanderado. I de veurem si aquesta felicitat arriba. Alejandro Blanco va fer aquestes declaracions ahir, en el transcurs d'una conferència a Palma. El president del COE va voler passar pàgina de la polèmica dels guinyols francesos. Primero que no me gustan, no me han gustado absolutamente para nada, pero en segundo lugar es un medio privado, una televisión privada que no hay que darle más importancia. Blanco també va reconèixer l'èxit de l'esport balear. Com una terra tan petita com les illes té tants olímpics. Esta tierra lo que tiene es unos deportistas mundialmente conocidos y que son bandera no solo de nuestro deporte, sino bandera del deporte mundial.